Hola chicos, para quienes no me conocen, yo soy Cata Arias. Si no se han suscrito, vayan rapidito y se suscriben. Hoy vengo porque quiero mostrarles cómo hacer este hermoso muñequito de año viejo. Esta es una tradición muy colombiana, pero también está en otros países y quiero enseñarles cómo hacerlo. Aquí lo acompaño de otras cuantas rutinas que llevamos a cabo el 31 de diciembre para cerrar el año y empezar el nuevo con toda la mejor energía. Vamos allá. Lo primero que yo estoy usando es un pedacito, como un recorte que me sobró de paño Lenzi. Este paño Lenzi es el que se usa para hacer muñequitos como de Navidad y es como suavecito. Yo voy a publicarles aquí abajito en la cajita de descripciones los moldes de cada cosa. Con un molde que hice, voy a sacar entonces el muñequito. Miren que yo dejé una ventaja de aproximadamente medio centímetro por fuera del molde que yo tenía hecho. Ese molde yo no lo hice exacto, no le hice los dos brazos iguales, no se los hice en la misma posición, porque la idea es que el muñequito quede natural, que tampoco quede pues súper simétrico. Luego cogí una aguja con hilo y empecé a coser por todos los borditos. Miren, yo empecé a hacer como una puntada y luego terminé haciendo otra. De aquí estoy haciendo una que es por fuera. Voy a acercarles un poquito para que vean de qué se trata esta puntada. Espero a todas las personas que tienen esta tradición como nosotros lo hagan, porque realmente es muy fácil. Es una tradición muy bonita. En ella lo que queremos es como quemar el año viejo, quemar lo que no nos gustó del año viejo, quemar todas las angustias, las tristezas, los dolores, todo lo que nos hizo mal en este año que está pasando. Hacer un nuevo como derrotero de toda la listica de cosas buenas que queremos guardar para el 2023, para el año siguiente. Y para esto usamos entonces este muñequito. Este nos sirve como la representación del año viejo que se va y que quemamos con todo lo que no fue bueno y con todo lo que queremos que se vaya. Es una tradición muy bonita, de hecho se hace en familia. Se hace a las 12 de la noche cuando ya se va a dar como el feliz año. Uno prende su muñequito, hace como un ritual de buenas energías en el que interioriza todo lo que quiere mantener para el siguiente año. Bueno, volviendo al muñequito, lo que estoy haciendo aquí es que voy a dejar un espacito en la cabeza sin coser y voy a empezar a voltearlo. Mire, con unas tijeras yo me voy a ayudar para, sin romperlo, sacar cada partecita. Ahí estoy sacando las piernitas y así va a quedar muy pulidito. Bueno, aquí yo les aclaro, yo lo volteé sobre todo porque como yo marqué con Sharpie o con marcadorcito las como el molde del muñequito, me quedó por fuera. Pero si a ustedes lo hacen con algo más claro y no se les nota, lo pueden dejar incluso con las puntadas por fuera porque se ve muy lindo, no hay necesidad de voltearlo. Aquí quedó muy pulido, entonces ya lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de este algodón, esto es algodón siliconado, y vamos a rellenarlo todo, 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 que le demos la formita que nosotros queremos al muñeco. Listo, y mientras vamos rellenando el muñequito, aprovechen para ir a suscribirse los que no están suscritos y a compartir el video. Compártalo con todos sus amigos. Esta tradición no es solamente aquí en Colombia, también es en otros países. Entonces sé que a muchas personas les va a servir porque están buscando uno bonito para comprar, pero súper bueno. Que lo puedan hacer. Miren, yo lo hice en aproximadamente una horita. En aproximadamente una horita, porque no es solo esto, sino otras cositas que les voy a mostrar, pero igual yo les voy a dejar todo súper fácil. Les voy a dejar todas los moldes aquí de cada cosita que tienen que hacer. Bueno, aquí miren que terminé de sellar el muñequito. Lo terminé de sellar y voy a darle pues como la formita que yo quiero. Como les digo, no tiene que quedar perfecto. Miren, a mí cuando cosí, hubo un ladito que me quedó como más salida de cadera, pero pues no hay problema. Luego lo que vamos a hacer es vestirlo. Este molde de pantaloncito también se los dejé. Miren, toman una tela que tengan, un retazo, puede ser negro, café, lo doblan y miren, van a trazar el pantaloncito del muñequito, dejando también un pedacito de más por los lados para poder que les quede fácil vestirlo. Yo lo tracé con una vela. Yo les dejo el molde y ustedes solamente lo imprimen en una hoja de bloc tamaño carta y ese es el molde que pueden utilizar. Luego van a hacer lo mismo.
Yo inicialmente no les di la opción de silicona, porque me gusta más cosido para que no se les vaya a abrir de pronto. Pero también lo pueden hacer con silicona, si no se les facilita coser, lo pueden hacer con silicona, o antes las que tengan máquina de coser, pues pueden ir a la fija. Miren que en este pantaloncito, por ejemplo, yo cosí con hilo blanco. Pueden dejarlo incluso que se vean las puntadas porque se ve chévere, o lo pueden voltear como yo lo hice. Aún volteándolo, como le hice las puntadas muy sueltas, al mío se le van a notar un poquito. Pero luego lo que yo voy a hacer es que yo las voy a pintar como con Sharpie. De la blusita, miren, ustedes si quieren la pueden armar antes de ponérsela, pero a mí me pareció ir a la fácil así. Cojo una cara, la pego al muñequito con silicona por uno de los de las caras del muñeco, y luego hago lo mismo con la otra cara, tratando de ir puliendo, de que se vaya viendo bonito. Pero es mucho más fácil, queda muy bonito. Y cuando armamos la, digamos que la blusita, la camiseta, antes de ponérsela, puede ser mucho más difícil vestirlo, o que no nos quede a la medida, porque se ya tiene la cabecita hecha y eso va a dificultar la vestida. Entonces miren, pues yo lo que hice, yo traté de hacerlo pulido, puse una tela sobre la otra y lo que hice fue como hormar la camisetica como mejor me pareció. Luego de que la pego, pues ya yo le voy cortando los excedentes y bueno, voy formándolo como yo quiero que quede. Esa es una idea que yo les doy. Si quieren pueden usar los moldes, pero pueden usar otros colores de tela, pueden mirar de pronto lo que les digo, armar la pinta completica y luego vestirlo. No es que sea difícil, solo que cuando tienes poquito tiempo, digamos que esta forma es un poquito más rápida. Como les digo, yo me demoré aproximadamente una horita haciendo todo, lo que les voy a mostrar en el video, no solo el muñequito, y espero sea útil si ustedes también quieren hacerlo. Bueno, vamos a usar un recorte de foamy. Yo usé este café para hacer el sombrerito. Miren, yo lo calenté con la plancha, puede ser con esta o la de la ropa, y lo que van a hacer es que con un tarrito que sea más o menos del diámetro de la cabecita, miren, van a forrarlo y van a armar como la figura del sombrerito. Yo corté por los lados, también les voy a dejar aproximadamente la medida en los moldes, pero ustedes lo pueden hacer más ancho o más angosto, y la idea es pegarlo así, en la parte de atrás, no encima, sino en la parte de atrás, que quede como tapando toda la cabecita y asomándose, porque quiero que quede como un campesino. Listo, vamos a pegarlo con silicona. Y bueno, esta parte del atuendo quedó lista. Yo corté esta cintica, también les dejé el molde con un recorte que me quedó por allá de otro muñequito, y se la pegué así en diagonal, como si fuese el poncho. Ese poncho es un atuendo muy antioqueño, muy de Antioquia aquí en Colombia, pero también se usa pues en otras partes, los campesinos. Listo, con un puede ser con un Sharpie o con otro marcadorcito negro. Yo le hice la carita, le hice unos punticos con acrílico blanco y le hice como pestañitas, cejitas. Bueno, traté de hacerle una carita, miren cómo queda lindo. Aquí en las partes con este Sharpie, en las partes que se veía el hilo, pues yo se lo pinté, aunque ustedes lo pueden ir a la fija con hilo negro. Miren. Aquí otra de las tradiciones es los calzones amarillos. Se trata de usar ese día ropa interior amarilla, y esta es para traer la abundancia al siguiente año, el dinero, la prosperidad. También les dejé el molde de estos y los pueden hacer en un pedacito de foamy o papel amarillo. También se usa hacer una bolsita con lentejitas. Miren, yo marqué lentejitas en una bolsita pequeña de estas de Ziploc, puede ser en cualquier bolsita, que esas se las meten incluso en el bolsillo para tener dinero todo el año, y la espiga que simboliza como la abundancia en los alimentos, que siempre haya alimento en la mesa. También voy a poner unos fosforitos, que estos van a ser para prender el muñequito. Y esto es de lo más importante del ritual. Vamos a poner todos los propósitos que tenemos para el próximo año. Yo les voy a dejar este moldecito si lo quieren imprimir, este diseño, o ustedes pueden hacer otro. Y estos son los recuerdos para olvidar. Ahí vamos a poner todo lo que no nos gustó del año y lo vamos a quemar junto con el muñequito. Bien, pueden poner un billetico, puede ser uno comprado, o lo pueden imprimir. Yo les dejo el molde de este para que también lo impriman. Y todo esto hace parte del ritual que se usa aquí en Colombia. También hay personas que hacen un botiquín para que haya salud todo el año, aunque nosotros en este de los
deseos o de los propósitos podemos poner contexto, que en ese, que queremos que haya mucha salud durante todo el año. Bueno, yo conseguí esta bolsita, es una bolsita de tela brillante y transparente. Y aunque este lo voy a usar para mí, pues les voy a mostrar cómo se puede empacar, porque puede ser que ustedes lo hagan o para negocio o para regalarle a sus familias. Miren, simplemente en esta bolsita, esto es como una sedita, yo voy a guardar cada cosita, el muñeco, la lenteja, la espiga, los calzones y el billete. Y lo que voy a dejar por fuera, como para que no se nos vaya a dañar adentro, es los propósitos, lo que queremos quemar y los fósforos. Lo que vamos a hacer es que vamos a perforar una esquinita de estos, y yo voy a usar una cintica de la misma que usé pues en la bolsita, que tiene la bolsita, una cintica blanquita, para sostener estas cositas como por fuera de la bolsa. La idea de no ponerlas adentro es que no se vayan a arrugar y no se vayan a dañar aquí afuera, digamos que se protegen un poquito más. Y listo, miren, así quedó de maravilloso, espero que lo hagan en casa. Si tienen dudas, pregúntenme, yo les voy a dejar aquí en la cajita de descripciones los moldes de cada cosa, de los calzones, de la ropita, del muñeco, de cada cosa. Si me falta algo, me dicen, si necesitan que les explique algo, me dicen. Bueno, yo ya les compartí la tradición de mi país. Cuéntenme ustedes cuál es la tradición en su país para fin de año. Pónganlo aquí en los comentarios, que me gustaría mucho saber. Y bueno, les deseo demasiada salud, prosperidad y cosas maravillosas para este próximo año. Muchas gracias por todo el apoyo que me dieron este año. Si no se han suscrito, vayan y se suscriben y seguimos aprendiendo. Y compártanlo, que sé que a muchas personas este video les va a ser muy útil en esta semana. Todavía hay una semanita y es un detalle muy bonito, sobre todo para nuestras familias. Entonces, bueno, un abrazo y feliz año.